Proteste in Buenos Aires gegen den Internationalen Währungsfonds. Argentinien ist hoch verschuldet. Und die Verhandlungen mit dem IWF treten auf der Stelle. Im März 2022 wird eine weitere Rate für den 45 Milliarden Kredit fällig, den der IWF ohne ausreichende Prüfung an den vorigen liberalen Präsidenten vergeben hatte. Am Ende wurden mit dem Geld laufende Kosten beglichen, umgeschuldet und das System von Korruption weiter am Laufen gehalten. Im Dezember 2019 übernahm wieder ein Peronist die Regierung, Alberto Fernández, und schon 3 Monate später kam Corona. Fernández machte so ziemlich alles falsch, was falsch zu machen war. So verhängte er eine strikte 5-monatige Quarantäne, die die Volkswirtschaft endgültig in den Ruin trieb. Seitdem läuft die Notenpresse ununterbrochen. Und die flüssigen Devisenreserven der Zentralbank reichen wohl nicht aus, um die Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. Wegen der Dürre wird die Ernte bescheiden ausfallen. Sehr bescheiden. Und dann hat zu allem Überfluss auch noch die US-Notenbank die Zinsen erhöht, was Kapitalströme von der südlichen Halbkugel abziehen wird. Argentinien kommt vom lateinischen Argentum, Silber. Das spanische Kolonialreich vermutete es dort. Und in dem Punkt sind sich alle einig. Das 3.700 Kilometer lange und über 1.400 Kilometer breite Land ist mit Naturreichtümern wahrlich gesegnet. Einst versprach das südamerikanische Land Wohlstand für alle. Nach Jahrzehnten der Talfahrt wurde es ein chronischer Pleitestaat. Cuando la crisis del 2001-2002 la pobreza en Argentina era de alrededor del 10-15%. Nosotros decimos que superamos esa crisis, pero hoy la pobreza es del 40%. Während der Diktatur in den 70er Jahren war Carlos Gabetta nach Frankreich geflüchtet. Später gründete er die argentinische Ausgabe von Le Monde Diplomatique und war jahrelang ihr Chefredakteur, ein unabhängiger Linker. La Pampa húmeda ist 2 veces más grande que Francia entera y que tiene un promedio de humus en algunos sitios de 1 metro, cuando en Europa una tierra es considerada riquísima cuando tiene 15 centímetros, y esto es rarísimo además en Europa, dicen, pero ustedes luego hablan con la gente, porque si usted va a Nigeria, que es un país tan rico como la Argentina, pero luego ve que hay un 90%, un 80% de analfabetismo, bueno, entiende. Pero aquí ve las universidades, habla con la gente, ve los periódicos, mira la radio, hay una actividad cultural de país desarrollado. Entonces la Argentina, esa que era la Europa de América, o el París de América que lo llamaban, se encontró con que llegó a la altura de lo que antes se hablaba de Bolivia, de Perú, lo que miraban los argentinos, lo miraban de costado como diciendo son los peruanos, los bolivianos. Bueno, hoy estamos siendo parte integrante de una América profunda, de una América pobre. Riesige Naturreichtümer einerseits und Armut andererseits. Was machen die Bewohner des Silberlandes so falsch? In der argentinischen Öffentlichkeit wird die Schuld für den Abstieg gerne externen Faktoren gegeben, dem Imperialismus und dem Internationalen Währungsfonds, der das Land brutal auspresst, und natürlich der anderen Partei. Por un lado de liberales y por el otro lado de populistas, el peronismo. Ein Liberaler glaubt, dass die Populisten die Arbeit entwertet haben. Und die wiederum beschimpfen die Wirtschaftsliberalen als asoziale Kapitalisten. Beide haben irgendwie recht. Und beide glauben, dass die Zukunft düster ist, dass die sozialen und produktiven Modelle gescheitert sind und neue fehlen. No creo que en lo inmediato salgamos de la crisis. Creo que en lo... No me atrevo a hacer pronósticos de largo plazo, pero en el corto plazo vamos a tener graves problemas. Incluyendo quizá problemas de violencia. La Argentina se va degradando, se va degradando, se va degradando, en una escalera cada vez peor. La gente se olvida cuando viene la bonanza, porque en el medio conseguís precios de soja altos o conseguís que te presten plata y se vive una mini bonanza.
¿Entendés? Entonces, ahí aparece alguna ilusión. Los argentinos viven en una ilusión gigantesca. Eduardo Sartelli unterrichtet Geschichtswissenschaften, ein angesehener Intellektueller, Trotzkist. La Argentina es un país quebrado, y está quebrado hace 70 años. La Argentina nunca pudo superar el hecho de haberse construido sobre una rama de la producción, la rama agraria, que dio todo lo que puede dar y no puede dar más. Entonces, una sociedad que tenía 6 millones de habitantes podía vivir de 40 millones de vacas y 20 millones de toneladas de cereal. Una sociedad de 50 millones de habitantes no puede vivir de eso. Doch Widerstand wie vor 20 Jahren ist nicht in Sicht. Rechts von den regierenden Peronisten ist das bürgerliche, neoliberale Bündnis Pro, das das Problem der Verschuldung mit eingebrockt hat. Und noch weiter rechts steht Javier Milei, ultraneoliberal und mit offenen Sympathien für die Militärdiktatur. Viele junge Leute haben ihn gewählt, denn er schimpft gegen die politische Kaste und protestiert, Freiheit, Freiheit rufend, gegen die repressive Corona-Politik. Die Linke ist größtenteils trotzkistisch und gespalten. Zwar benutzt sie noch die Symbole der Revolution von vor 100 Jahren, aber für das heutige kapitalistische Argentinien hat sie kein alternatives Projekt. Sie verteidigt die bürgerlichen Institutionen und fordert noch härtere Corona-Maßnahmen. La izquierda no tiene solución para esto. Und die einst so mächtigen Gewerkschaften? Esta es una clase obrera africanizada. La gente se ofende cuando se dice esto, porque la gente en el fondo es racista y no se da cuenta, pero la Argentina tiene niveles de vida en el conurbano de Buenos Aires que no desmerecen lo que puedes encontrar en cualquier país pobre de África. Heute ist der Staat der wichtigste ökonomische Akteur. Die Unternehmer hängen von seinen Subventionen und Staatsaufträgen ab und die Leute von den Jobs im aufgeblähten und ineffizienten Staatsapparat. Die Armen, fast die Hälfte der Bevölkerung, werden mit staatlichen Hilfszahlungen über Wasser gehalten. Tiene un déficit presupuestario enorme, una inflación superior al 50%. El 40% de pobreza, o sea, el 40% de la población es pobre, y de ese 40%, un 25%, un cuarto es indigente, es decir, que no tiene para comer. Este país fue un país de avanzada, fue la sexta economía del mundo hasta los primeros años del siglo XX, y después empezó lo que podría llamarse su decadencia, los golpes de Estado militares, el populismo, luego el ultraliberalismo. Noch vor 90 Jahren konkurrierte das Silberland mit den USA um die Vorherrschaft im Kontinent, die intellektuelle, politische und ökonomische Vorherrschaft. Damals war nicht klar, wer diesen Wettstreit gewinnen würde, Washington oder Buenos Aires. In Estados Unidos es el desarrollo es muy fuerte y en Argentina es muy bajo o pobre, digamos, el desarrollo científico. Muchos investigadores se quedan, hacen su carrera acá y la gran mayoría se van del país, emigran y hacen sus carreras en Europa o en Estados Unidos. Son líderes de grupo, líderes de proyecto, hacen patentes. La crisis que vive Argentina hoy, me parece que no solamente se la vamos a salir por medio de la parte económica, que es importante, muy importante, sino también hay una crisis cultural. Die UNESCO schlug Alarm. Noch 2006 waren die Leistungen argentinischer Oberschüler im lateinamerikanischen Vergleich überdurchschnittlich, was Mathematik, Literatur und Naturwissenschaften angeht. 2019 waren sie unterdurchschnitt. Hay una gran crisis en la educación. Les cuesta aprender a leer, les cuesta la parte de cálculos matemáticos, les cuesta leer y hacer un resumen de lo que leyeron. O sea que hay una crisis y yo creo que
Esa crisis también son por largos años de crisis económica que golpearon las clases más bajas, y las clases medias muchas veces que mandaban a sus hijos a los establecimientos privados porque tenían medios para hacerlo, con la crisis económica tuvieron que mandarlo a los colegios más bien públicos. Mucho más en estos tiempos de pandemia, ¿no? De pandemia, donde no se pudo asistir a los establecimientos, donde muchos de los padres que no tenían una formación tuvieron que acompañar a los hijos en la parte virtual, que no lo sabían hacer. La Argentina fue un ejemplo latinoamericano y mundial en el desarrollo de sus universidades, de su escuela primaria, secundaria, los profesionales. Tenemos 5 premios Nobel, 3 en ciencias duras. Esa cultura ampliamente desarrollada choca de frente con una incultura política que no se puede entender. Wie kann man Fortschritt und Bildung messen und vergleichen? Was die Nobelpreise angeht, liegt Argentinien mit seinen 3 naturwissenschaftlichen Nobelpreisen weit abgeschlagen hinter den USA. Und das war schon immer so, zeigt eine Auflistung von Wikipedia. Blicken wir auf die Statistiken und vergleichen wir das Wachstum Argentiniens mit Deutschland, Frankreich und Italien, sowie mit Chile, Mexiko und Brasilien. 1875 überflügelte die argentinische Volkswirtschaft die Europäer. Und das blieb so bis 1950. Danach erholte sich die alte Welt von den Folgen der Weltkriege. Bis 1970 ging es dem Land am Rio de la Plata nicht schlecht. Der Absturz kam danach. Im lateinamerikanischen Vergleich sieht es ähnlich aus. Argentinien war lange Zeit führend im Kontinent. Erst ab den 50er Jahren holte Brasilien auf. Es folgten Chile und Mexiko. Wie sieht der Vergleich mit den Vereinigten Staaten aus? Zwar ist das argentinische Staatsgebiet deutlich kleiner, aber es wird von weniger Menschen bewohnt. Heute leben in Argentinien 46 Millionen, in den USA 330 Millionen. Nach Argentinien wandern Leute ein, aber sie kommen aus den noch ärmeren Nachbarländern. Die argentinische Mittelschicht verlässt das Land. Die USA hingegen sind für Wissenschaftler und Experten aus aller Welt attraktiv. Ein anderer Indikator ist das globale Ranking des Bruttosozialprodukts im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Ende des 19. Jahrhunderts war Argentinien Weltmeister. Danach begann die Talfahrt. Im Vergleich zu den USA ist der Abstieg besonders deutlich. 1950, kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, waren die USA unangefochtene Nummer 1. Argentinien noch auf Platz 12, vor Deutschland. 2020 betrug der Pro-Kopf-Anteil am Bruttosozialprodukt in den USA fast 64.000 US-Dollar. In Argentinien weniger als 8.500 Dollar. Das Corona-bedingte Minuswachstum betrug in den USA 3,5%, in Argentinien das Dreifache. Während in den USA die Staatsausgaben tendenziell sanken, stiegen sie in Argentinien stark an. Das hängt vor allem mit den Sozialprogrammen und dem öffentlichen Dienst zusammen. Die Ausgaben für Erziehung liegen in den beiden Ländern etwa gleich, bei 6% des Bruttosozialprodukts. Der globale Innovationsindex prüft 132 Volkswirtschaften nach 81 Faktoren. Platz 1 belegt die Schweiz, gefolgt von Schweden und den USA. Deutschland ist hier 10. und Argentinien liegt weit hinten, auf Platz 73. Im lateinamerikanischen Kontext führen Chile, Mexiko und Costa Rica. Bei den Patentanmeldungen führen die asiatischen Anbieter, allen voran die VR China. Deutschland ist auf Platz 4. Argentinien ist mit 42 Patenten Nummer 68. Tendenz fallend. Bei den Patenten, die von Bildungseinrichtungen angemeldet wurden, liegt die University of California ganz vorne, gefolgt von chinesischen Unis.
Argentinische kommen in dem Ranking gar nicht vor. Dabei war bereits 1613 im argentinischen Córdoba die älteste Universität des Landes gegründet worden. 123 Jahre vor Harvard. La UBA, por ejemplo, hasta hace 20 o 30 años, estaba entre las 10 primeras del mundo. Estaba Yale, Cambridge, bueno, Oxford, etcétera, etcétera, y por ahí, por el puesto número 7 u 8, estaba la Universidad Estatal de Buenos Aires. Heute liegt die UBA im internationalen Ranking auf Platz Nummer 69. Und mit der Pandemie ging es nochmal bergab. Esta pandemia última que hemos tenido ha hecho que el espacio común, que es el espacio del aula, de los institutos educativos y demás, hayan quedado despoblados y cada uno, digamos, todas las universidades se han transformado en universidades a distancia. Y me parece que han entrado en un formato, ojalá que no, pero irreversible, ¿no? Se habla hoy de aulas híbridas, se habla de una mixtura de presencialidad y distancia, en fin. Noch sind die Argentinier auf ihre UBA stolz. Niemand, auch nicht Ausländer, muss Studiengebühren entrichten. Aber die Professoren verdienen, wenn überhaupt, sehr wenig. Auch die Mitarbeiter des Nationalen Rates für wissenschaftliche und technologische Forschung, CONICET, nagen am Hungertuch. Bueno, un investigador en la categoría inicial de la carrera de investigador científico del CONICET está ganando alrededor de 100.000 pesos. Durante 2020, durante el año pasado, los salarios de todos los trabajadores de CONICET habían alcanzado su piso más bajo en 20 años. O sea, el año pasado teníamos salarios más bajos que los de la crisis del 2001. No hay financiamiento para los gastos cotidianos del investigador. Muchos investigadores no tienen oficinas, no tienen lugar de trabajo, trabajan desde su casa. Eso significa que tienen que comprarse su computadora, mantenerla, si se arregla tienen que arreglarla con su dinero, comprarse, no sé, hojas para imprimir, tinta para impresora, es decir, gastos cotidianos. A eso se suma, por ejemplo, los viajes para ir a los congresos, participar en los congresos, que es algo que CONICET te exige, y eso hay que pagar el pasaje, el alojamiento, la inscripción al congreso, que no es barata, o muchas veces en muchas revistas internacionales, cuando uno escucha las revistas prestigiosas, Nature, etcétera, esas revistas cobran por, o sea, te aceptan el artículo, va al referato y si el artículo es aceptado, hay que pagar para que salga publicado. Lo que se hace es ir a una página que es pirata, que se llama SciHub, que, digamos, la creadora, ahora no me acuerdo el nombre, Alexandra Baijian. Bueno, es una científica rusa que creó esta página justamente para saltear ese problema que tienen muchos investigadores. En la Argentina es muy, muy usual, que es, digamos, que no se puede acceder a ciertas revistas porque, bueno, hay que pagar ese acceso. Entonces, bueno, esa página. Nur für die Exportwirtschaft werden Techniker ausgebildet, aber gefördert wird keine kritische und ergebnisoffene Forschung. So wurde in Argentinien etwa die Direktsaat entwickelt und patentiert. Die Böden werden nicht mehr gepflügt, sondern der genmodifizierte Sojasamen samt Kunstdünger und Pestiziden in die obersten 10 cm des Erdreiches gestreut. Aber die Folgen dieser chemischen Landwirtschaft lässt CONICET nicht untersuchen. En el agro hay desarrollo, por ejemplo, ahora un desarrollo muy importante, el trigo transgénico resistente a la sequía y a herbicidas, es como una gran novedad y en general en ese sector agrario, que es un sector capitalista que funciona, que puede competir en el mundo, hay un desarrollo científico que se aplica, que tiene una utilidad. En cambio, en todo lo que es el entramado industrial de la Argentina, el gran problema es que es una burguesía que, digamos, que tiene muy poca capacidad de acumulación, una escala muy reducida, digamos, que está muy retrasada en relación a la productividad mundial del trabajo y que su subsistencia se basa en producir para un mercado interno protegido.
O sea, el negocio de la burguesía industrial argentina es la protección del mercado interno, no tener que competir con nadie afuera. Entonces, cuando vos no tenés que competir con nadie afuera, no necesitas un sistema de innovación que te vaya permitiendo mejorar todo el tiempo tus productos, tus procesos, etc. Entonces, para esa burguesía, para ese empresariado, lo importante es la relación con el Estado, mantener una relación con todos los personales políticos, cosa que les mantengan ese nicho que es el mercado interno. Vor dem Sitz von Conicet hat die Gewerkschaft zu einer Kundgebung aufgerufen. Sie fordert für die Stipendiaten und Angestellten höhere Löhne und einen Bonus. Junge Wissenschaftler werden prekarisiert, heißt es auf dem Plakat. Gekommen sind nur 30 Personen. Ein paar Studenten, einige Wissenschaftler, Funktionäre. Besuch im Le Loir Forschungsinstitut. Acá aproximadamente por $500 por mes cobramos. Dr. Celeste Leal ist 45 Jahre alt. Die Biogenetikerin untersucht die Parkinson-Krankheit. Ihr Gehalt kommt von Conicet. Sie hat 2 Kinder und muss, mit ihrem Mann, der auch nicht viel mehr verdient, Miete zahlen. Dazu kommen 150 Euro für die private Vorschule. Viele Kollegen haben das Land verlassen. Y se van porque pienso que principalmente por las condiciones laborales. Acá es muy difícil trabajar, hacer experimentos, publicar trabajos científicos. La idea para hacer un experimento acá y utilizar reactivos, que son reactivos generalmente producidos en Europa o en Estados Unidos, tardamos 2 meses en que llegue, en importar el reactivo, para hacer un experimento. Cosa que en Estados Unidos, por ejemplo, hacen un experimento de ese tipo en un día. Piden el reactivo y en ese mismo día capaz que está el reactivo y se puede hacer el experimento. Das Institut erinnert an die glorreiche Vergangenheit. Federico Leloir fue un científico argentino muy famoso que ganó el premio Nobel en 1970 por sus estudios en el metabolismo de los azúcares. Die Vergangenheit war nicht nur glorreich, was die professionellen Errungenschaften angeht. Wissenschaft lebt vom Widerspruch, von These und Antithese, von mutigen Geistern, die das Undenkbare denken wollen, und von Zivilcourage. Leloir war nicht nur ein herausragender Chemiker, sondern auch ein rebellischer. Er hatte sich mit seinem Lehrer Bernardo Houssay solidarisch erklärt, der 1947 den Nobelpreis für Medizin erhalten hatte. Houssay hatte öffentlich die Perón-Regierung wegen ihrer Nazinähe kritisiert und wurde von der Uber geworfen. Damals nutzten Wissenschaftler ihre Reputation für öffentlichen Widerspruch. Wenn sie mit der Regierung aneinander gerieten, gründeten sie, wie Houssay, ein eigenes Institut oder machten, wie Leloir, an ausländischen Universitäten Karriere. Für den Peronismus stehen an erster Stelle nicht demokratische Freiheiten, sondern die Treue, die Loyalität. Bis heute feiern die argentinischen Gewerkschaften in jedem Oktober den Tag der Treue. Die Treue ihrem Führer und der Partei gegenüber. Doch im Klima der Treue und des Gehorsams gedeihen keine Freidenker und Wissenschaftler. Die gehen weg und zurück bleiben die Angepassten. Im heutigen Argentinien sind die Forscher vom Staat abhängig. Kein Wunder, dass nur wenige kritische Stimmen, etwa an der Corona-Politik, laut wurden. No hubo ninguna propuesta para hacer una vacuna nacional. Yo me imagino que tendrían que haber llamado a los científicos, acá hay muy buenos inmunólogos, muy buena gente trabajando en vacuna, tendrían que haberlos convocado y después, bueno, financiamiento. No hubo financiamiento necesario, o sea, a la altura del desarrollo de vacunas. Es wurden weder Vakzine noch Medikamente entwickelt, noch eine kritische Auseinandersetzung mit der Pandemiebekämpfung zugelassen. La Argentina no desarrolló vacunas, el año, o sea, en 2020 no se desarrolló ninguna vacuna. Sí se empezó a trabajar, seguramente, porque ya ahora hay 5 o 6 proyectos de vacuna que están siendo analizadas, pero en la fase preclínica, digamos que todavía le falta bastante para poder ser utilizada en humanos. Die Labore hätten aufgefordert werden können, auf Volldampf an einer Lösung mitzuarbeiten. Das Gegenteil geschah. Man kaufte im Ausland ein, mit Geheimverträgen und, vermutlich, auch den entsprechenden Vermittlungsgebühren, Schmiergeldern.
En marzo dejamos de venir al laboratorio, fue la cuarentena estricta hasta noviembre, que no pudimos volver nosotros, no pudimos volver al laboratorio a trabajar en este tema de investigación. Se privilegia hacer negocios con empresarios amigos del gobierno, famoso capitalismo de amigos, ¿sí? O sea, en lugar de destinar financiamiento para, por ejemplo, en este caso la producción de vacunas, siendo el ejemplo que te estaba dando, se decide hacer un acuerdo y pagar para traer una vacuna de afuera, la de AstraZeneca, porque el intermediario y el que, digamos, estaba en el negocio era un empresario, Bosigman, que era amigo del gobierno de Ginés González García. Y después lo mismo con la Sputnik, con otro laboratorio, Richmond, que también un laboratorio amigo del gobierno. Der Zugang zur technischen Infrastruktur der Universitäten und CONICET wurde plötzlich lokalen Forschern verweigert. Früher war das möglich, da es den wissenschaftlichen Austausch von Praxis und Theorie anreicherte. Jetzt wollten Ärzte Gewebe von an Covid-Verstorbenen mit einem modernen Elektronenmikroskop analysieren. Una vez que nos dijeron que una persona murió de COVID, nosotros no investigamos concretamente si esa persona murió de COVID, haciendo autopsias, tomando biopsias, haciendo microscopía electrónica, cultivando muestras, haciendo secuenciación. Fundamentalmente porque a principios del año pasado los italianos, cuando desobedeciendo a la Organización Mundial de la Salud hicieron las autopsias, demostraron que muchas de las muertes asociadas al COVID habían sido muertes producidas por la intubación a estos pacientes en situaciones que es justamente lo último que debían hacer. Big Pharma allerdings wurde sogar die humane Infrastruktur zur Verfügung gestellt. Als Pfizer und Moderna ihre neuen Vakzine testen wollten, durften sie dies im Militärhospital von Buenos Aires tun. 4000 Argentinier ließen sich den noch nicht erprobten Stoff spritzen. Se pudo hacer las pruebas de Pfizer muy rápidamente, en 15 días, en agosto del año pasado, ¿no? De la vacuna de Pfizer, en vez de desarrollar nuestra propia vacuna. En realidad, lo que estamos haciendo en el área médica es utilizar nuestros propios pacientes como conejillo de India para Big Pharma, y no hay una limitación para eso, que hemos venido denunciando muchos médicos, porque realmente es muy poco ético. Doch es waren nur wenige, die protestierten. Institute, Universitäten und CONICET blieben stumm. So war es auch bei den Umweltproblemen des Agrobusiness und der großen Bergwerke gewesen. Sie geben große Mengen giftiger Chemikalien in die Umwelt und in die Lebensmittel ab und gefährden die Gesundheit der Bürger. El agronegocio produce un nivel de contaminación enorme en nuestro país. Argentina es el país que más agrotóxicos consume en el mundo por habitante. Sin embargo, no podemos investigar los daños que tiene las comunidades agrícolas por los agrotóxicos, por la exposición a agrotóxicos, desde el CONICET, desde las áreas públicas de investigación, porque se nos niegan los fondos. Tenemos que hacerlo por afuera. Der Arzt lebt in Córdoba, einer Stadt mit 1,3 Millionen Einwohnern. 700 Kilometer westlich von Buenos Aires. In der Provinz werden auf riesigen Plantagen genmodifizierter Mais und Soja angebaut. Viele seiner Patienten sind an Krebs gestorben. Ávila Volte, unterstützt von lokalen Ökogruppen, der Ursachen der Krankheiten auf den Grund gehen und Trinkwasser und Luft untersuchen. Die Universitäten vor Ort und CONICET verweigerten ihre Mithilfe. Córdoba hat eine besondere Geschichte und eine besondere Kultur. Dort sind die katholische Kirche und die rechten Parteien stark. Sie war sogar zweimal Hauptstadt, 1806 bei der englischen Invasion und 1955 beim Putsch gegen Perón. In der Kolonialzeit war Córdoba die wichtigste Stadt des Vizekönigreiches Rio de la Plata. Córdoba ist, digamos, una especie de catacumba española, donde se hablan lenguas muertas, como el latín, donde hay una desconfianza a todo lo que signifique progreso y civilización. Córdoba es presentada como la capital de la barbarie, pero con la paradoja que es la ciudad más culta de la Argentina. Es decir,
se le dice la docta a Córdoba. Tiene la universidad más antigua de la Argentina y una de las más antiguas de América hasta el día de hoy. Pero de alguna manera ese contrapunto que marca Córdoba respecto de Buenos Aires ha sido por lo general un contrapunto conservador, salvo algunos acontecimientos históricos como el del Cordobazo, donde hay un sindicalismo clasista, un sindicalismo combativo, un sindicalismo de izquierda, se levanta contra lo que se llamaba en ese momento la burocracia sindical de los porteños de Buenos Aires y, bueno, y genera ese episodio político que es quizás uno de los más importantes de la historia cultural de la ciudad y que es el inicio de la caída de la dictadura de Onganía. El 46% de la población, como ser en Córdoba, es pobre, ¿no? Cuando hace, en la década del 70, antes de la dictadura, el 20% de los cordobeses estaba por debajo de la línea de pobreza. Zwar sind einige Probleme, wie etwa die Kriminalität, geringer als in Buenos Aires, aber in kleinen Städten sind eben viele Probleme übersichtlicher. Ein neues Modell ist auch dort nicht in Sicht. Nosotros teníamos casi 70.000 productores, hoy en la provincia de Córdoba hay la mitad, ¿no? Y están concentrados. Das florierende Agrobusiness bringt für die normalen Leute nichts. Die riesigen Gehöfte arbeiten vollautomatisch. Es reichen ein paar Piloten für die Saat und auch die Giftsprüher sind computergesteuert. Viele Ländereien sind im Besitz von Aktiengesellschaften und Investitionsfonds, die in Wall Street gelistet sind. Und die Ernte wird, um Steuern zu sparen, zum großen Teil illegal über die Nachbarländer exportiert. La dictadura produce un quiebre de este modelo y volvemos al modelo que teníamos a fines del siglo XIX. El modelo volvió a ser un modelo chico donde sobra muchísima población. La mayor parte de los trabajadores están empleados, no están empleados en el sector público, ¿no? A diferencia de provincias como por ejemplo Formosa, en la que la casi totalidad de la mano de obra de la población depende del Estado. Y esta no dependencia con respecto al poder político hace que el voto de opinión sea más libre, es decir, que pueda expresarse con mayor independencia de las presiones políticas. Weniger Macht von Vater Staat bedeutet weniger Macht für die Peronisten. Bei Twitter erschien ein Video, in dem Präsident Fernandes bei einem Besuch seinen Ärger deutlich aussprach. Si hace falta de muchos cordobeses y muchas cordobesas como ustedes, para que Córdoba de una vez por todas se integre al país, para que Córdoba de una vez y para siempre sea parte de la Argentina. Wegen ihrer Bildungseinrichtungen wird die Stadt La Docta genannt, die Gelehrte. La Docta kommt von Doctores. Es laufen, so heißt es, dort besonders viele Leute mit Doktortitel herum. En el caso de la educación universitaria, que es de lo que yo podría hablar, que siempre fue una instancia de integración de clases, de movilidad social. Por ejemplo, hay una cosa que yo siempre cuento, ¿no? Mi abuelo paterno, mis abuelos paternos eran armenios y sobrevivientes del genocidio, ¿no? Llegaron a la Argentina en la década del 20, tuvieron tres hijos, varones, y sus tres hijos fueron profesionales, fueron estudiantes universitarios y profesionales. Mi abuelo era sastre, no sabía la lengua, era campesino en Armenia, es decir, entonces eso no pasa en muchos otros países. Que llega un inmigrante iletrado, apenas sabiendo un oficio, y al cabo de una generación, sus tres hijos son universitarios. In der Provinz leben 8,3% der Gesamtbevölkerung, aber sie erwirtschaftet 15% der Exporte Argentiniens. Heute sind in den 6 Universitäten über 14.000 Personen beschäftigt, etwa so viele wie in der Automobilindustrie bei Fiat und Renault. Dazu kommen der Tourismus, das Agrobusiness und die milchverarbeitende Industrie. Doch die Erfahrung der 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, als ein armer Einwanderer mit seiner Hände Arbeit es in die Mittelschicht schaffte, funktioniert nicht mehr. Auch nicht mehr in der gelehrten Stadt.
Esa potencia de la educación pública tan, tan importante en la Argentina ha empezado a desvanecerse. Daniel Minio es priester y docente an der Katholischen Universität. Uno podría pensar que termina la escuela media y tiene los elementos para entrar a la vida universitaria. Y vemos que hay un gran fracaso, pero se nota en que muchos no terminan las carreras. Minio ist Jesuit und Córdoba wurde mit ihnen groß. Das Silber aus Potosí wurde über die Stadt zum Hafen in Buenos Aires gebracht, um in spanische Sevilla verschickt zu werden. Los primeros jesuitas 1585 llegaron desde Lima. En Córdoba los jesuitas se van a dedicar a dos grandes misiones, podemos decir. Una que es el trabajo misional con los nativos, con los indígenas, y otro es la educación. Schon wenige Jahre nach ihrer Ankunft, 1613, gründeten sie in Córdoba die erste Universität. Estaban en medio de tres grandes centros civiles y políticos. El centro que era el Tucumán, que era el lugar que viene desde el norte de Perú, era la Capitanía de Chile y también lo que va a ser después el Virreinato del Río de la Plata y el Paraguay, ¿no? Por eso era como un lugar medio estratégico. Im Norden, im heutigen Paraguay, entstanden die sogenannten Reduktionen. Diese Siedlungen schützten die Guaraní-Indianer vor den portugiesischen Sklavenhändlern. Die Jesuiten schrieben ihre Sprache auf, brachten ihnen die Harfe und verboten den Zutritt von Nicht-Indigenen. No se hicieron reducciones como la del Paraguay, sino que había unos establecimientos que se llamaban estancias. Estos establecimientos eran lugares de producción, agrícolas, ganaderos, para el mantenimiento de los colegios, ¿no? De los colegios y la casa de los jesuitas. La enseñanza era más bien lo que se llama humanidades, lo que se llama arte, que era filosofía, y teología, ¿no? Que eran las tres ramas importantes de la enseñanza de la época, ¿no? Während sie die Indianer schützten, kauften sie Sklaven aus Afrika für ihre Estancias, berichtet der Priester Minio. Y los jesuitas en esa época como que estaban por todos los medios intentaban la defensa del indígena, ¿no? De los entonces una parte del grupo español no lo veía con buenos ojos a la orden religiosa, a los jesuitas. La expulsión en el año 1767 fue la expulsión de los miembros de la Compañía de Jesús de los territorios que pertenecían a la monarquía española, ¿no? El rey que firmó ese decreto, ¿no? Ese se llama Carlos III, que pertenecía a la dinastía de los Borbones, más bien de origen francés. Veían a la Compañía de Jesús como un cuerpo que era nocivo para la monarquía, ¿no? Entonces era como un reino dentro de otro reino. Nach ihrer Vertreibung verfielen die Universitäten und Córdoba verlor Einfluss. 9 Jahre später wurde Buenos Aires Hauptstadt des Vizekönigreiches. ...1816 wurde Argentinien unabhängig. Doch im Silberland herrschte weiterhin die Oligarchie. Der Nationalstaat entstand erst Ende des 19. Jahrhunderts mit Präsident Julio Roca. Der General leitete den blutigen Feldzug gegen die indigene Bevölkerung, den Wüstenfeldzug in Patagonien. La campaña del desierto, con todo lo infame que es, consiste en no conquistar el desierto y poblarlo, sino en despoblarlo. Es decir, expulsar de ahí a la población que lo ocupaba y ocupar ese territorio como territorio capitalista, como propiedad privada. Aber der neue Kapitalismus brauchte mehr als nur Weideflächen. Construye el Estado en su conjunto, con todas las cosas que significa el Estado. Por ejemplo, acá hay una sola mano que ejerce violencia,
que es el Estado Nacional. La eliminación de las guardias provinciales, la eliminación de los ejércitos privados. ¿Sí? Acá hay un solo Estado y hay un solo monopolio de la violencia, que es el del Estado Nacional. Construye además una serie de elementos básicos para que la población y el capital circulen. Por ejemplo, la legalidad de la vida social. Vos tenés que registrarte, tenés que tener una identidad. El matrimonio civil, la ley de educación común. Todo ese tipo de cosas tienen que ver con construir un ciudadano. Sí, es cierto. Por ejemplo, la campaña del desierto fue lo que hoy llamamos un genocidio. Era una oligarquía ilustrada del siglo XIX que tenía un proyecto de país. El general Roca, en 1884, hizo votar por el Parlamento, cuando ya había una democracia en este país, una democracia republicana, hizo votar por el Parlamento la ley 1420 de educación pública, gratuita, laica, universal y obligatoria. La Iglesia Católica, que monopolizaba la enseñanza en ese momento, empezó a protestar, armó un lío importante y el general Roca rompió relaciones diplomáticas con el Vaticano y expulsó al nuncio de Buenos Aires en 1884, porque al mismo tiempo había hecho votar la ley de matrimonio civil, otro asunto que controlaba la Iglesia. Aquí, para casarse, hasta 1886 había que ir a la Iglesia. La oligarquía argentina se pudo permitir todo eso, la ley de educación pública, gratuita, obligatoria, a finales del siglo XIX, porque la Argentina era una potencia agropecuaria mundial. Teníamos 7, 8 millones. En la época del general Roca creo que había 6 millones de habitantes. Es entstand eine industrielle Infrastruktur für den expandierenden Binnenmarkt. In Europa wurden Einwanderer angeworben. Und die kamen in Scharen, um ihr Amerika zu machen. Sie brachten ihre politischen Ideen mit, wie die anarchistischen Gewerkschaften. El primer movimiento de masa en Argentina es el anarquismo. ¿Sí? Sobre todo durante la primera década del siglo XX, el anarquismo domina el movimiento obrero a través de la Federación Obrera Regional Argentina, la FORA. Entra en eclipse con la Revolución Rusa. O sea, ahí hay un cambio porque aparece un competidor que puede mostrar que tiene una estrategia que da resultado. Y entonces a partir de ahí el anarquismo va a empezar a perder frente al Partido Comunista, que va a ir hegemonizando el movimiento obrero, sobre todo en la década del 30. Y va a ser junto con el Partido Socialista Reformista, va a ser la principal víctima del peronismo. 1916 kam der Sozialreformer Hipólito Yrigoyen von der radikalen Bürgerunion das erste Mal an die Regierung. Una vez que llega Yrigoyen al poder, se supone que tiene una política laboral más flexible, no reprime a los obreros, acuerda con algunas fracciones obreras, con la FOM, los marítimos, etcétera, etcétera. Pero cuando la situación se desmadra por la crisis, lo primero que hace Yrigoyen es llamar a las tropas. Es el mismo presidente que en el sur masacra a centenares de personas. Es el mismo presidente que en la forestal permite la masacre de centenares de personas. Yrigoyen viene en este punto a cerrar el último elemento de esta construcción de un capitalismo moderno, que es la democracia burguesa. La democracia burguesa es un instrumento de dominación social, es decir, consiste en alienar a la población del poder constituyente. Como dice la Constitución, el pueblo argentino no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Lo que en la práctica quiere decir que el pueblo argentino no delibera ni gobierna. Los que deliberan y gobiernan son los representantes. Los representantes se aíslan de la población por una serie de mecanismos. Por ejemplo, hagan lo que hagan, no lo puedes echar antes de tiempo. Si quisieras echarlo, tenés que motorizar cosas como juicios políticos, que son virtualmente imposibles de llevar adelante por todos los requisitos que tienen. Es decir, el representante, una vez votado, es un personaje autónomo. Todo el chiste de la democracia burguesa consiste en esa autonomía. Yrigoyen wurde 1930 von den Militärs aus dem Amt geputscht. Die Oligarchie kam wieder an die Macht. Aber es war schon nicht mehr die Oligarchie, die sich zuvor für Aufklärung und Bildung eingesetzt hatte, sondern jene Großbauern, die eine feudale Gesellschaft und ihre Privilegien zurückhaben wollten.
La oligarquía argentina se traicionó a sí misma en 1930, cuando derrocó a Irigoyen, ¿no? Y de algún modo creó todo este lío que tenemos ahora. Während des Zweiten Weltkrieges blieb Argentinien bis kurz vor Kriegsende neutral und belieferte sowohl die Achsenmächte wie die Alliierten. Ein glänzendes Geschäft. Und in der Zentralbank, sagt der Volksmund, wusste man nicht, wo man das ganze Gold stapeln sollte. 1946 wurde der Arbeitsminister der Militärjunta, Juan Perón, zum Präsidenten gewählt. Ein Bewunderer des italienischen Faschisten Mussolini. Lo primero que hace Perón es liquidar todo eso que no entienden que, digamos, el poder soy yo, ¿no? Y entonces, durante el gobierno peronista, nos vamos a encontrar primero con una fuerte represión del movimiento obrero opositor, que incluye torturas, incluye detenciones, incluso asesinatos. Perón war klar, dass die wachsende Bevölkerung ein neues Wirtschaftsmodell brauchte. Deshalb wollte er das Land industrialisieren und Importe durch die eigene Produktion von Konsumgütern ersetzen. Geld hatte er ja genug. Aus dem Nachkriegsdeutschland holte er Experten für den Aufbau einer nationalen Luftfahrt- und Atomindustrie, darunter Nazis. Und er verstaatlichte den Außenhandel. In sus primeros años hizo buenos gobiernos, porque por ejemplo la ley de voto femenino fue votada en 1949. Aplicó una serie de leyes sociales, sindicales en particular, que venían siendo reclamadas desde décadas antes por socialistas, comunistas, anarquistas, etc. Las aplicó, pero con un factor extra, la corrupción. La corrupción sindical, el sindicalismo es muy fuerte en Argentina, muy desarrollado, pero al mismo tiempo ampliamente corrupto. Hay dirigentes en Argentina que llevan 35 años al frente de su sindicato. El señor Moyano, por ejemplo, hace 35 años que es secretario general del gremio de camioneros y al mismo tiempo es uno de los principales accionistas, si no el principal, de OCA, una empresa privada de transportes. Entonces eso solo ocurre en Argentina. En este momento tenemos una vicepresidenta que tiene media docena de juicios gravísimos en su contra y ha sido electa. El canciller Hugo Moyano. Besuch bei der Gewerkschaft der Energiearbeiter. Generalsekretär Carlos Minucci ist natürlich Peronist und zeigt stolz die Fotos seiner Idole. Perón und Evita, Néstor Kirchner, seine Frau Cristina und der Sohn Máximo. Helden des proletarischen Kampfes und über allen thront ein anderer Argentinier, Papst Franziskus, ebenfalls Peronist. La clave fundamental nace en los 90, cuando se cambia la matriz económica, se busca un nuevo intento de matriz. Se pierde todo lo que eran empresas del Estado. Das verfügte damals ein anderer Peronist, Präsident Carlos Menem. El golpe de Estado del 76 generó un salto entre una dirigencia que nacía, que era la que venía de los 70, con la desaparición de los militantes, de todo lo que nos pasó en el 76. Cuando vuelve la democracia se perdió toda una generación de dirigentes y quedamos en manos de una clase dirigente que no era la clase dirigente de los 70, era una clase dirigente un poco más mercantilista, más de negociar favores que la lucha por la clase que uno defiende. Yo he pasado tanto el tiempo, además. Es waren nicht nur die Militärs, die Basisgewerkschafter verschwinden ließen. Die Funktionäre aus der Hierarchie waren ihre Komplizen. Und die wurden, im Gegensatz zu den uniformierten Folterern, nicht vor Gericht gestellt. Und das merkt man bis heute. Ich kann nicht in diesen Details sein. Es ist ein Land, total abhängig von den Multinationalen, mit Faktoren internen, Komplizen dieser Multinationalen. Es ist alles privatisiert. Cuesta abajo, bergab. Ein Tango, gesungen vom legendären Carlos Gardel.
con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Por seguir tras de su huella yo bebí incansablemente en mi copa de dolor. Pero nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora triste en la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar. Die Regierung umgibt sich gerne mit Wissenschaftlern. Das vermittelt den Eindruck von Sachkenntnis. Und vor kurzem überraschte eine Schlagzeile die Öffentlichkeit. Danach plant, welch Sensation, die nationale Raumfahrtbehörde eine hochmoderne Raketenabschussanlage. Nichts Geringeres als ein zweites Cape Canaveral in Patagonien. Wie diese zu finanzieren ist, verrieten die Verantwortlichen nicht. Und für ein Interview vor der Kamera waren sie nicht bereit. Wegen Corona, versteht sich. Man schickte aber eine Broschüre über die glorreiche Vergangenheit der Weltraumbehörde. Das Problem der Ciencia Argentina viene de muchos gobiernos, que se han sucedido de los más variados signos políticos, con los más variados discursos, pero nada cambia en el fondo. Entonces, para algunos gobiernos será un elemento de propaganda y no mucho más que eso. Se hace mucha propaganda con proyectos, con grandes proyectos que después en general terminan en la nada o no se terminan de llevar adelante porque básicamente no hay presupuesto suficiente. Brasilien hat eine eigene Raketenabschussbasis in Alcántara, am Äquator gelegen, ideal um Satelliten in die Umlaufbahn zu schießen. Doch die wissenschaftliche Zusammenarbeit in Südamerika ist praktisch inexistent, aller Lippenbekenntnisse zum Trotz. Eine kontinentale Integration, einst von den Befreiern, von der spanischen Kolonialherrschaft ersehnt, wurde nie Realität. Das Projekt der Vereinigten Staaten von Südamerika scheiterte an nationalen Eitelkeiten und politischer Mittelmäßigkeit. Perón ignorierte auch die damals entstehende Bewegung der Blockfreien. Nach dem Putsch von 1955 gab es die von Kuba ausgehende revolutionäre Trikontinentale. Ein Versuch Che Guevaras, den Süden zu einen. Guerillabewegungen im Subkontinent verfochten diese Idee, wurden aber von den Militärdiktaturen der 70er Jahre besiegt. In den 80er Jahren kam die Idee wieder auf, als die Präsidenten Argentiniens und Brasiliens Raúl Alfonsín und Fernando Henrique Cardoso die Initiative für einen gemeinsamen Markt des Südens ergriffen. Dieser Mercosur besteht zwar bis heute, kam jedoch nie über Zollabsprachen hinaus. Alca, alca, al carajo! Der vorerst letzte Versuch einer Integration war der der Populisten von Hugo Chávez, Lula da Silva, Néstor Kirchner und Evo Morales. Cuando fue la época de Néstor y Cristina, con la América Grande, que estaba Lula, Chávez, bueno, era una América que empezaba a tomar identidad. Y bueno, toda esa América que comenzaba a tomar identidad, empiezan en estos golpes de los FER, que nosotros vemos, contra primero fue contra Paraguay, con el presidente paraguayo Lugo, después siguió, llegó a Cristina, llegó a Lula. Y todo Estados Unidos desarmó el armado de esa América que le dijo a Bush no al Alca. Aus der Idee des großen Vaterlandes, der Patria Grande, wurde nichts. Gewiss, es gab den Druck des State Departments, das ein vereinigtes Südamerika stets als Konkurrenz bekämpft hatte. Und Hugo Chávez starb. Und mit ihm die proklamierte subkontinentale Zusammenarbeit. Man verabredete ein paar undurchsichtige Deals, aber der politische Aufbruch blieb aus. Nicht einmal in der Corona-Krise einigte man sich auf ein gemeinsames Vorgehen, etwa bei der Entwicklung von Impfstoffen und Therapien. Oder beim Austausch von Informationen über Big Pharma. Kuba verfügt über einen hochmodernen biotechnologischen Komplex.
Wieder passierte nichts. Que yo sepa, no hay mucha colaboración con los países. ¿Por qué no? Bueno, un poco, en mi opinión, hay mucha mirada hacia Europa y hacia Estados Unidos, ¿no? Y hay muy, muy poca colaboración con países sudamericanos. Und was ist mit der Linken? El guevarismo o el maoísmo se pensaron para sociedades en las cuales la masa de población es agraria. Vos vas y construís un Estado paralelo al Estado, cuya única función es hacerle guerra al Estado oficial. Y tenés la ventaja de que te metes en el monte y te escapás. Hasta el día de que sos suficientemente fuerte y de que escapes el otro. ¿Sí? La Argentina, el 95% de la población vive en las ciudades. ¿Qué sentido tiene ser guevarista en la Argentina? ¿Qué quiere decir ser guevarista? ¿Dónde están los campesinos? En el 2008 hubo un conflicto llamado conflicto del campo, donde vimos a gente de izquierda llamar campesinos a los chacareros. Pero los chacareros van a sus campos con 4x4. Statt ihn zu bekämpfen, verteidigt die Linke den bürgerlichen Staat, der schon immer die Interessen der Eliten verteidigt hat, bedauert der Trotzkist. Vielen geht es um einen sicheren Posten in der Verwaltung und den gibt's nur mit politischem Wohlverhalten. La izquierda, en vez de cuestionar esa relación, claudica frente al peronismo por esta idea. No queremos repetir el error del comunismo. El comunismo se puso enfrente del peronismo, el comunismo fue antiperonista y lo arrasó la historia. Entonces nosotros no nos vamos a poner de frente. ¿Y eso qué significa? Significa que esa izquierda oscila entre ser filoperonista, peronista o por lo menos no demasiado crítica. Y le perdona a todo. Hay un chiste que se dice acá que el peronismo es el marido golpeador de la clase obrera. A veces esas relaciones así, digamos, perversas, donde la víctima no puede separarse del victimario, ¿no? Y entonces, y bueno, la clase obrera recibe paliza tras paliza del peronismo y sin embargo vuelve. La clase obrera argentina, mejor paga del tercer mundo, incluso mejor paga de muchos lugares de Europa, con la organización más consolidada de buena parte del mundo occidental, con una capacidad de movilización gigantesca, o sea, la clase obrera argentina de la década del 70, esa clase obrera, por la milésima parte de lo que hoy hace cualquier gobierno burgués, te quemaba la Plaza de Mayo. Esa clase obrera hoy no existe más. Hoy tenés otra clase obrera en otro equilibrio social e ideológico, donde vos estás acostumbrado al plan, estás acostumbrado al subsidio, estás acostumbrado a la villa, estás acostumbrado a la villa popular, estás acostumbrado a depender del Estado. Yo te controlo porque vos dependés de mí. Hay un tercio de la clase obrera argentina que vive, como diría Marx, de la caridad pública. In Argentinien verteilt keine Behörde diese Wohlfahrt. Meist zahlen soziale Organisationen und Parteien diese Sozialpläne an ihre Leute aus. Wer sich in diesem System auskennt und einen guten Draht zum Parteifunktionär hat, kann mehrfach kassieren. Es gibt bis heute, trotz aller Ankündigungen, kein zentrales Register. Und mit ein bisschen Schwarzarbeit kann man überleben. Mehr schlecht als recht. Aber es besteht kein Anreiz für einen Job im unteren Lohnbereich. Lo que antes era el viejo puntero de barrio, ese tipo que te hacía favores, vos tenías que, necesito ir a sacarme una muela y no consigo turno para el dentista. Yo hablo con mi amigo dentista, vos después lo votabas porque, digamos, fulanito siempre me consigue algo, ¿sí? Ese viejo puntero de barrio ahora es el Estado Nacional, que distribuye millones de planes y controla la situación en cada lugar. Diese Hilfszahlungen gibt es nicht umsonst. Die Bedürftigen müssen, wenn die Partei ruft, zu ihren Demonstrationen erscheinen. Omnibusse holen sie aus den Slums ab, kleiden sie zum Demonstrieren ein und verteilen Megafone und Transparente. Wer in dieser Spirale ist, hat kein gutes Leben, wie die Rechte behauptet, um den Sozialneid auf die Faulen zu schüren. Und nach fast 2 Jahren Corona und den Schulschließungen sind die Chancen, aus diesem Leben über Bildung und Arbeit herauszukommen, gleich null. Das war das Versprechen der bürgerlichen Gesellschaften. Jeder kann, wenn er sich nur anstrengt, sein Leben meistern. Wer heute im Slum lebt, erreicht dies allenfalls mit dem Drogenhandel und der Straßenkriminalität. Es ist ein Land, das sich destrukturiert. Wer wird es strukturieren?
Yo creo que el movimiento obrero en su momento estábamos en condiciones de poder ser un ordenador de la sociedad. Pero también al movimiento obrero le aparecen los grupos sociales, que son los que no tenían trabajo, y se genera también un enfrentamiento entre los grupos sociales y los grupos de trabajo. Son grupos formados desde un esquema peronista sindical, donde manejan su grupo, son los que van manejando grupos sociales. Está el Partido Obrero, está el MST, está la izquierda, el trotskismo, el comunismo. Todos viven en estos momentos de los movimientos sociales, que hoy son movimientos sociales que dependen de las dádivas del Estado, para darte un ejemplo. Entonces, ¿cuál es la gran pelea? ¿Quién llega primero al Estado para tener el control de esa gente, el control económico, para moverse dentro de las cooperativas estas que se arman, que no? Bueno, es una disociación de una sociedad que estaba conformada y una sociedad que se va desgranando en pedazos, en gajos. In dieser in Einzelteile zerlegten Gesellschaft kämpft jeder für die Interessen der eigenen Gruppe, nicht für das Gemeinwohl. Und die Kasse, um die man sich streitet, wird kleiner und kleiner. Der Internationale Währungsfonds fordert, wie immer, neue Sparprogramme, und die werden die Lage noch verschlechtern. Dann werden in Argentinien, dem einstigen Silberland, in 2 Jahren nicht 46% der Bevölkerung arm sein, sondern vielleicht 60 oder 70%. Das ist nicht die Lösung. Aber die Lösung ist auch nicht, mit dem bisherigen Modell weiterzumachen wie bisher. Dann wird die Gesellschaft nämlich auch ärmer. Mit Ausnahme natürlich der Großbauern und ihren Verwaltern, der politischen Klasse. Musik.